ladrón, Sancho, no tengas temor. Cientos de ataques haré, ogro, sucumbe a mis pies. Princesa, mi comicona, este caballero te vela. Mi espada es tu aliada, la batalla está ganada. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. Sí, al canal de Lucho Metal Ebrio. Desde un lugar distinto, un poco más verdor, ¿eh? Un poco más de tranquilidad. Acabamos de escuchar La Época, La Batalla de los Cueros de Vinos, ¿cierto? Que es una canción muy conocida de Sauron ya. Un tema que tiene ese rollo muy, muy folk, sumamente folk.
que realmente yo decía, oh, joder, ¿cómo puede hacerlo la época? Porque la época es una banda de folk que ya tiene toda esa esencia. ¿Qué le va a aportar? ¿Qué le va a entregar? ¿Qué cosas, qué cambios va a hacer? Siempre que uno escucha una banda, por ejemplo, dice ya, ok, sé que pueden, pero siempre está esa curiosidad de qué arreglos, qué van a jugar, qué van a cambiar para dejar la canción con el respeto que se merece, pero incorporar esa novedad, ese aire, esa esencia. Y pues nada, este tema que en este caso ejecuta la época, es un temazo de Decilla, siempre ha sido un temazo clásico de los buenos, que siempre ha tenido ese rollo de, lógicamente, del Quijote de la Mancha, con la parte de la lectura, también la parte del sonido muy folk, con muchos instrumentos incorporados. Y la época no se queda atrás. Yo había escuchado la época, reconozco que cuando más los escuché fue cuando sacaron su último disco, en el cual me gustó mucho esa forma en cómo incorporar los instrumentos y la forma en cómo hacían los cambios, incluso al punto de jugar un poco con el ska, con el metal, con todo. Tienen un sonido muy sólido y la batería me parece una bestialidad. Y aquí no se quedan atrás, con un comienzo con esa gaita, con esos montón de arreglos que tiene, y incorporan en algunas partes unos riffs un poco más cañeros y más pesados, más heavy incluso, pero siempre dejando ese rollo fiestero. No pierden su esencia, la voz está muy bien, de hecho queda perfecta para esta canción. Hacen los mismos cortes en la voz prácticamente que el original, pero sí que debo reconocer que es interesante cómo incorporan instrumentos por debajo que hacen un montón de arreglos que, si tú lo escuchas una vez, porque yo ya me he dado cuenta, si lo escuchas una vez te vas a quedar muy corto con lo que vas a captar. Pero tienen teclado, violín, hacen un montón de cosas. De hecho, el violinista era el que estaba antes en Debler, por eso más o menos yo lo había visto antes. Y la verdad que es hermoso las armonías, la forma como esta canción conservaron completamente su esencia y la multiplicaron su esencia incorporando todo este tipo de cambio. Me gustó mucho también que tiene entre medio de toda esta instrumental y esta voz maravillosa, esos doble pedal por ratos, con esos cambios de tiempo que le hacen, que es algo tan sencillo, entre comillas, pero que le da una variación, un cambio, ya no es tan repetitiva o tan clásica como la que ya conocemos, porque en el subconsciente ya tenemos una idea, un concepto, y esta tiene que tener algo que digamos, oh, joder, sigue siendo como el original, pero tiene estos cambios. Los cambios siempre van ayudando, hasta incluso las pausas, los silencios, le dan muchísima calidad e interpretación. Bueno, estos chicos lo han hecho sumamente bien. Ambas guitarras, me gustan mucho esos riffs que tienen de cambio, esos juegos, la batería jugando constantemente, el teclado, la gaita, el violín, todos los instrumentos están muy bien. Acordeón escuché por ahí también, el acordeón está muy bien, muy justificado, porque realmente la canción, en el paisaje más encima donde está siendo grabado el videoclip, maravilloso, Quijote de la Mancha, esos molinos que eran supuestamente los gigantes, ¿cierto? Todo este mundo un poco de la poesía, el sueño y la realidad, todo muy mágico y muy hermoso. Y una de las cosas que también me llamó la atención, que quería considerar, por eso dije que a la época la conocí más por su último disco, es porque en su último disco escuché mucho ska y cosas así, y justamente al final de la canción hay un solo, el solo me gustó, muy educado, muy bien ejecutado, maravilloso, no es locura, pero está súper bien el solo. Me gusta mucho que también en algunas partes como que suben un poco las notas y bajan las notas para, luego hablamos de lo mismo, jugar con esas variedades. Y la parte que igual después como con esos instrumentos finales por detrás, ¿cierto? Es muy, muy escape, es muy de escape, muy de ska. Tiene un sonido muy así y realmente me gusta porque ahí se nota que tienen toda su esencia aquí y se la jugaron. Realmente los felicito, me gusta mucho su estilo, me gusta mucho que no tengan miedo a experimentar con otros géneros musicales sin perder su esencia. O sea, tú decimos, ah, no, es folk, sí, es folk viejo, pero tiene un poco de esto, tiene un poco de esto otro, y lo hacen bien. Realmente la época los felicito, me gustó muchísimo, respetaron mucho la canción, pero también supieron muy bien darle su esencia y les quedó como anillo el dedo. Nos vemos, chicos, desde aquí disfrutando.